me has escogido un adorado sacerdote del Señor para alabanza de tu gloria y honor. Desde el vientre, oh Señor, me has escogido y por eso te alabo, oh Señor. Con mi vida, oh Señor, con mis labios, oh Señor, te ofrezco un canto de amor. Has hecho de mí un cántico nuevo, has hecho de mí canto de alabanza, en mis labios hay adoración y el cántico de mi corazón. Has hecho de mí un cántico nuevo, has hecho de mí canto de alabanza, en mis labios hay adoración y el cántico de mi corazón. Me has escogido un adorado sacerdote del Señor para alabanza de tu gloria y de tu honor. Desde el vientre, oh Señor, me has escogido y por eso te alabo, oh Señor. Con mi vida, oh Señor, con mis labios, oh Señor, te ofrezco un canto de amor. Has hecho de mí un cántico nuevo, has hecho de mí canto de alabanza, en mis labios hay adoración y el cántico de mi corazón. Has hecho de mí un cántico nuevo, has hecho de mí canto de alabanza, en mis labios hay adoración y el cántico de mi corazón. Has hecho de mí un cántico nuevo, has hecho de mí canto de alabanza, en mis labios hay adoración y el cántico de mi corazón, y el cántico de mi corazón, y el cántico de mi corazón. Gracias, Padre Santo, por haber puesto tus ojos en mí, Señor Jesús. Por eso te alabo y te bendigo, Señor Jesús. Oh, bendito sea tu santo nombre, Padre Celestial. Oh, poderoso Señor Jesús, bendito sea tu nombre, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración.
presencia y proclamarte, oh Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar postrado en tu presencia y proclamarte, oh Jesús. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar postrado en tu presencia y proclamarte, oh Jesús. Quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar postrado en tu presencia, proclamarte, oh Jesús. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar postrado en tu presencia, proclamarte, oh mi Jesús, proclamarte, oh Jesús, y proclamarte, oh mi Jesús. Es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Baja Espíritu Santo, oh bendito sea tu nombre y pausa en cada uno de nosotros, Padre Santo. Oh, llenas con tu santa presencia, Señor Jesús. Oh, baja Espíritu Santo y llénanos con tu santa gloria, Señor Jesús. Al
aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Gracias, Padre Santo, por estas bendiciones que tienes, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre. Gracias, Padre Santo, porque me da, Señor Jesús, la voluntad tan preciosa de alabarte, bendito Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Quiero estar en tu presencia, oh Señor Jesús, y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero estar en tu presencia, oh Señor, y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Oh Señor, pero qué alma no desea estar en tu presencia, Señor Jesús. Qué alma, Padre Santo, con tristeza no desea contemplarte, Señor Jesús. Oh Señor, ten misericordia, Padre Santo, de tu pueblo, Señor. Dales de beber del agua viva, Padre Santo, para que de su interior, Señor, fluyan ríos de agua viva. Oh Señor, ten misericordia de tu pueblo, Señor Jesús, que gime en tu presencia, Señor,
por una bendición, Señor Jesús, una bendición del cielo, Padre Santo, que tú has preparado, Padre Santo, ante tu pueblo, Señor Jesús. Límpianos, Padre Santo, con tu agua viva, Señor Jesús. Llénanos con tu Santo Espíritu, Señor, y haznos dignos de tu presencia, Señor, para poder, Señor, estar en tu santo templo, Señor, y poderte adorar, Padre Santo. Oh, aleluya. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Mi corazón desea estar en tu presencia, oh Señor, y poderte contemplar, oh Jesús. Necesito estar contigo, necesito adorar. Dame beber de tu mano. Dame de beber, necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber, necesito más. Dame de beber, oh Jesús, de tu manantial. Dame de beber, necesito más y más y más y más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber, necesito más. Oh Señor, dame de beber, Padre Santo, porque el agua que tú nos das, Señor, nunca embalaga, Padre Santo, sino que nos hace crecer y ir de victoria en victoria, Señor. Tú nos proteges con tu Santo Espíritu, Señor, y nos da, Señor Jesús, tu bendición a cada instante. Aunque nuestros enemigos nos critiquen y nos disturben, Padre Santo, tú los alejas de nosotros poco a poco, Señor Jesús. Tú vas limando las asperezas de nuestra vida, Señor. Tú nos vas puliendo, Señor, conforme el tiempo, Padre Santo. Tú nos vas dando, Señor, de tu agua, Padre Santo, para beber. De esa agua que permanece para siempre, oh Cristo Jesús. De esa agua que tú le ofreciste a la samaritana, Señor Jesús. Que su alma cambió en un instante, Señor, por el proceso de esa agua, Señor, que tú le prometiste. Que de esa agua bebería y nunca más tendría sed. Pero si bebía del agua del pozo, Señor, volvería a tener sed. Oh, bebamos de esa agua graciosa que Dios ha dado para bendecir nuestros corazones. Esa agua que permanece para siempre. De esa agua, Señor Jesús. De esa agua que brota en nuestros paladares, Señor Jesús. Que brota por nuestras bocas, Padre Santo. Esa palabra de vida, Señor Jesús, que tú le has dado al pueblo, Señor. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial.
dame de. Necesito más, dame de. Dame de necesito más. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, bendito sea tu santo nombre, Señor Jesús. Gracias, hermanos. Que Dios les siga bendiciendo en esta preciosa mañana. Y nos vamos a preparar para las próximas alabanzas, Señor Jesús, para que tu Padre Santo te manifiestes en tu pueblo, Señor, y tú nos llenes de esa agua viva, Padre Santo, que permanece para siempre. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Una vez más, bendiciones a cada uno de ustedes. ¿Qué le decimos a nuestro hermano Norberto? Gracias, hermano. Dios le pague. Le da por la bendición que nos envía el Señor a través de usted, ¿verdad? Usándolo para bendecir y glorificar a nuestro Dios, ¿verdad? A través de la alabanza que sabemos que es nuestra fortaleza, dice la Escritura, hermanos, cuando le alabamos con todo el corazón, nos renovamos, ¿verdad? Y podemos nosotros ver la diferencia, hermano, cuando se le alaba con todo el corazón, con todo el agradecimiento, quiere decir la palabra, donde se busca siempre honrar al Señor. Muchas gracias, hermano. Dios bendiga su casa, su vida. Asimismo, hermano, vamos a entrar pues a lo que sigue en esta madrugada preciosa, ya que el Señor nos permitió, ¿verdad?, de estar adorándole, ¿verdad?, estar recibiendo esa palabra, hermano. No olvides ese tema, le he titulado Alma que pecare, esa morirá, ¿verdad? Así es que vamos, mis hermanos, a continuar con el culto de esta madrugada, ¿verdad? Y luego vamos a entrar a las peticiones de las oraciones que nuestros hermanos nos hacen notorio, ¿verdad? Porque ellos saben de que es importante, hermano, orar los unos con los otros para mover el corazón de Dios, para que esas peticiones, hermano, sean conforme a la voluntad del Señor. ¿Verdad? Dice que todo lo que pidieres orando en oración, dice, lo recibiréis. Claro está, hermano, siguiendo las pautas, siguiendo que es conforme a la voluntad del Señor. De así es que vamos nosotros a orarle al Señor, a darle las gracias, hermano, por este privilegio que nosotros tenemos de poder orar, de poder interceder, hermano, los unos con nosotros para que Dios nos bendiga a nosotros mismos incluso. ¿Verdad? Porque acordemos lo que bendiciendo, dice, te bendeciré orando, pues también por otros te bendeciré a ti también. Así es esto, hermano. ¿Verdad? Dando es como nosotros, dice, que recibimos. Pareciera que todo va como al revés, pero así es como Dios trabaja, mis hermanos. ¿Verdad? Así es que vamos a darle las gracias en esta hora al Señor. Vamos a hacer una oración primeramente, ¿verdad? General, y luego entramos a las peticiones. Padre, Señor Dios Todopoderoso, aquí estamos, Señor Jesús, en esta hora, Dios mío, aleluya, dándote, Señor Jesús, todo agradecimiento, todo hacimiento de gracias, Padre, aleluya, Dios mío, por todas tus bendiciones que tú nos das, Señor Jesús, que tú nos regalas día con día, Padre Santo, aleluya. Más damos, Padre Santo, aleluya, agradecimiento mayormente, Señor, por tu misericordia, Padre Santo, aleluya, porque ya sabemos que la vida, Padre Santo, aleluya, es importante, Señor Jesús, pero más tu misericordia, Padre, porque la vida aún, Señor Jesús, aleluya, los que no te conocen, muchas veces la pueden tener, Padre Santo, aleluya, más tu misericordia, Señor, nos ha abrazado.
a nosotros, Padre Santo, aleluya, porque nos ha enseñado que renunciando, Padre Santo, aleluya, a todas las cosas, Señor, que no te son agradables, Padre Santo, aleluya, vivamos, Señor, en una vida, Padre, aleluya, Dios mío, apartado de todo mal, Señor, una vida nueva, Padre Santo, una vida, Señor, ajustada, Padre Santo, aleluya, a tu voluntad, Señor. Yo te doy las gracias, Dios Todopoderoso, por esa palabra que nos has dado, Padre Santo, aleluya, Dios mío, para que refrigere, Señor, nuestra alma, Padre Santo, aleluya, Dios mío, para que nuestra alma aprenda, Padre Santo, aleluya, a irse sujetando día tras día, Padre Santo, a tu voluntad, Señor. Muchas gracias, mi Dios, aleluya, Dios mío, por el privilegio, por la oportunidad que nos das, Padre Santo, aleluya, en esta madrugada, de poder tener un rato de intimidad, Padre Santo, aleluya, contigo, Señor, viniendo, Padre Santo, aleluya, Dios mío, a tus atrios, Padre, para poder, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, con todo, Señor Jesús, nuestro corazón, con todo nuestro deseo, Padre Santo, aleluya, buscando serte agradable, mi Dios, aleluya, con nuestro hablar, con nuestro proceder, con nuestro cantar, Padre Santo, aleluya, ayúdanos, mi Dios, verdaderamente, Padre, a tener una palabra de edificación, a tener, Padre Santo, aleluya, consolación los unos con los otros, Padre, a poderlos motivar, Señor Jesús, aleluya, con esta esperanza, con esta palabra, Padre Santo, aleluya, Dios mío, de bendición, Padre Santo, aleluya, que tienes para con nosotros, Señor, muchas gracias, ayúdanos, mi Dios, aleluya, a que nos llenemos, Padre Santo, aleluya, de tu Espíritu, Señor, para que podamos nosotros hablar, Padre Santo, aleluya, reflejar, Señor, hacer conforme a tu voluntad, Padre, que seas tú el que gobiernes nuestro ser, que seas tú, Padre Santo, aleluya, que te tomes control de nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, Padre, para poder, Señor Jesús, aleluya, hablar, Padre Santo, aleluya, palabra que edifique, palabra que consuele, palabra que llegue, Padre Santo, aleluya, a las vidas necesitadas, mi Dios, aleluya, ayúdanos, Padre, para que haya, Señor Jesús, aleluya, palabra, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, que envíe, Señor Jesús, aleluya, tu Espíritu, Señor Jesús, y que seamos instrumentos nosotros, Padre Santo, aleluya, para bendición, Señor Jesús, aleluya, de los que nos escuchan, Padre, que no sea, Señor Jesús, solamente hablar, mi Dios, aleluya, que no sea solamente, Padre Santo, aleluya, Dios mío, hacerlo, Padre Santo, aleluya, sin entendimiento, mas dalo sabiduría, Padre Santo, aleluya, cómo clamar, enséñanos, Padre, como tu palabra lo dice, Señor Jesús, aquellos discípulos que buscaban que los enseñaras cómo orar, Padre Santo, aleluya, cómo venir, Padre, aleluya, buscando de tu presencia, cómo poderlos doblegar, Padre Santo, aleluya, Dios mío, para poder, Señor Jesús, encontrar de tu gracia, Padre Santo, aleluya, de tu misericordia, mi Dios, aleluya, muchas gracias, Cristo Jesús, aleluya, Dios mío, te damos, Padre Santo, por las consolaciones que tú nos envías, Padre Santo, a través de tu palabra, a través de la oración, a través, Padre Santo, de las alabanzas, Señor, creemos, aleluya, que nosotros somos recreados, Padre Santo, nuestras extrañas, Señor Jesús, nuestro ser interior, Padre Santo, aleluya, se renueva, Señor, a través de tu palabra, a través del gozo, Padre Santo, aleluya, que nos das, a través de las bienaventuranzas, Padre, de las bendiciones que tú tienes para con nosotros, mi Dios, aleluya, muchas gracias, ayúdanos, Señor Jesús, a darte toda la gloria, toda la honra, Padre, aleluya, porque solamente tú te lo mereces, porque solamente tú eres digno, porque solamente tú eres, Señor Jesús, elevado, Dios, sobre todas las cosas, Señor Jesús, aleluya, muchas gracias, Cristo Jesús, Señor nuestro, aleluya, porque has dado, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, esa vida, Padre Santo, aleluya, Dios mío, oh preciosa, Padre Santo, que ahora gozamos, Señor, Dios mío, de bienestar, Padre Santo, aleluya, espiritual, Señor, de esta vida, Padre Santo, aleluya, nueva, que tú nos has regalado, Padre, aleluya, Dios mío, por tu mucha misericordia, por tu mucho amor, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso,
en tus manos, Padre Santo, los encomendamos, Señor, cada día, Padre, encomendamos, Señor Jesús, aleluya, nuestra casa, nuestros hogares, Padre Santo, aleluya, sabiendo, Padre Santo, aleluya, que tú estás, Señor, Dios mío, en medio de tu pueblo, que tú estás, Dios mío, cuidando, Padre Santo, aleluya, nuestras vidas, Padre Santo, para que el devorador, Señor Jesús, aleluya, no se huelgue, Padre, para que no haga estragos, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, porque sabemos que anda, Señor Jesús, el enemigo, como león rugiente, Padre Santo, buscando a quien devorar, pero en el nombre de Jesús reprendemos, Padre Santo, aleluya, toda acechanza maligna, Padre Santo, aleluya, mas nos acogemos a ti confiando, Padre Santo, aleluya, que tú eres nuestra fuerza, que tú eres nuestro sostén, Padre Santo, para poder proseguir, Señor Jesús, esta carrera, Padre Santo, aleluya, Dios mío, en conformidad, Padre, aleluya, a tu voluntad, Señor, muchas gracias, mi Dios, venimos presentándote, Padre Santo, a tu pueblo, a tus hijos, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, allá donde se encuentren, Padre Santo, aleluya, conforme, Padre Santo, aleluya, a sus necesidades, Padre, te pedimos que seas tú obrando poderosamente, como solamente tú lo puedes hacer, Señor Jesús, quitando, Padre Santo, aleluya, toda tristeza, dando, Padre Santo, aleluya, gozo inefable, Padre, para que podamos, Señor Jesús, aleluya, tener una vida llena, Padre Santo, aleluya, Dios mío, de gozo, llena, Padre Santo, de paz, de tranquilidad, Padre Santo, aleluya, donde lo hemos tu nombre, Padre, aún en las pruebas, aún en las luchas, Padre Santo, pero que haya abundancia, Señor Jesús, de tu espíritu, abundancia, Padre Santo, de tu espíritu, Señor Jesús, para poder exaltarte, mi Dios, aleluya, aún en momentos difíciles, Señor. Oh, Padre, muchas gracias, Señor Jesús, venimos presentándote a los hermanos, a las hermanas, Padre Santo, aleluya, aquellos hijos, Padre Santo, aleluya, que tienen necesidades, Padre, aleluya, tú que conoces todas las cosas, sean de salud, sean económicas, Padre, sean de matrimonio, Señor, tú conoces todas las cosas, mi Dios, aleluya. No podemos, Padre Santo, aleluya, más que pedirte, Señor Jesús, de tu misericordia, Padre, que obres tú, Señor Jesús, conforme a tu gracia, porque tu gracia es la mejor, Padre Santo, es la que nos conviene a nosotros, Señor. Por lo tanto, te pedimos, Señor Jesús, aleluya, en esta madrugada preciosa, Padre, que bendiga, Señor Jesús, aleluya, los corazones de nuestros hermanos, Padre, los corazones que quizás están afligidos, que están menesterosos, Padre Santo, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, declaramos, Padre Santo, gozo, Señor Jesús, en sus vidas, declaramos paz, Padre Santo, aleluya, como la que solamente tú sabes dar, Señor Jesús, en medio de las necesidades, Padre Santo, aleluya, creemos, Padre, que vamos a tener refrigerio, que vamos a tener, Padre Santo, aleluya, alegría, porque no estamos solos, porque te tenemos a ti, Padre, porque creemos, Señor Jesús, que tú peleas, Padre Santo, aleluya, Dios mío, nuestras guerras, Padre Santo, aleluya, oh Santo, tú estás en medio de tu pueblo, Señor Jesús, para sacarlos en victoria, Padre, muchas gracias, mi Dios, aleluya, por todo, Señor Jesús, aleluya, lo que has hecho por nosotros, Padre, porque hasta acá nos has ayudado, hasta acá, Padre Santo, aleluya, no ha faltado, Señor Jesús, aleluya, tu mano poderosa que nos ha sostenido, Padre Santo, aleluya, y si estamos hasta este día, Padre Santo, perseverando, te lo debemos a ti, Padre Santo, aleluya, todo, Señor, porque creemos, Padre Santo, aleluya, que no vamos solos, Padre, porque creemos que nuestra perseverancia no depende de nosotros, Señor, porque creemos, Padre, aleluya, Dios mío, que desde el día, Señor, que te dimos, Padre Santo, aleluya, Dios mío, nuestro corazón, que te dimos nuestra vida, Padre Santo, aleluya, tú tienes cuidado de nosotros, Señor, y que nada se va a mover, Padre Santo, aleluya, si no es tu voluntad, Padre,
Muchas gracias, Señor Jesús, aleluya. Bendice tu pueblo, bendice a cada uno, Padre Santo, aleluya, los que están, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, en estos medios, Padre, que estamos unidos en oración, Padre Santo, que estamos buscando de tu presencia, Padre Santo, aleluya, para que te hagas presente, Señor, en cada vida, en cada corazón, donde hay necesidad, Padre Santo, aleluya. Oh, enviamos, Padre Santo, aleluya, bendiciones. Enviamos, Padre Santo, aleluya, consolaciones, Señor Jesús, a los corazones, Padre, a las vidas de nuestros hermanos, Señor, a esos hogares, Padre Santo, aleluya, Dios mío, del enemigo, Señor, ha querido quitarles el gozo, Padre Santo, aleluya. Ahí enviamos, Padre Santo, aleluya, Dios mío, por medio de tu palabra, Señor Jesús, envía gozo, Padre Santo, envía regocijo, Padre Santo, aleluya, que por nada nosotros los podamos acongojar, Señor Jesús, porque sabemos que tú estás, Padre Santo, aleluya, por tu pueblo, Padre. Oh, muchas gracias, Cristo Jesús, Señor nuestro. En tus manos los encomendamos, Padre Santo, aleluya, día tras día, Señor. Gracias, Padre, aleluya, Dios mío, porque creemos, Señor Jesús, aleluya, que esa palabra no volverá vacía, Señor, porque creemos que esa palabra traerá bendición, porque creemos, Padre Santo, aleluya, que esa palabra, Señor Jesús, los va, Padre Santo, aleluya, oh Santo, ajustando a tu voluntad, haciéndolos, Padre Santo, que los parezcamos más, Padre Santo, a ti, Señor Jesús, aleluya, en este camino, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, donde sabemos, Padre Santo, aleluya, que la injusticia, Señor Jesús, aleluya, que el pecado, Señor Jesús, Dios mío, sobreabunda, Padre, creemos también, Señor Jesús, aleluya, que la obra que tú estás haciendo en nuestras vidas es algo especial, es algo maravilloso, algo que no tiene nombre, Padre Santo, aleluya, que no podemos describir, pero que tú, Padre Santo, aleluya, estás haciendo, Señor Jesús, día tras día, Padre Santo, aleluya, momento tras momento, Señor Jesús, como por ese poder mismo, Padre, con el cual has hecho posible todas las cosas, Padre. Así, Señor Jesús, creemos que esa obra tú la vas perfeccionando en cada uno de nosotros, Padre Santo. Muchas gracias, Señor Jesús, aleluya, por todas tus bendiciones, Señor Jesús, que los das, Padre Santo. Pone ese sentir, Padre, aleluya, Dios mío, aleluya, que nuestros hermanos, Señor Jesús, aleluya, que están en estos medios, Padre Santo, aleluya, sean bendecidos, sean edificados, Padre Santo, aleluya, nuestros hermanos que por X razón no pueden llegar a las iglesias, Padre Santo, que tienen impedimentos, Señor Jesús, bendice sus vidas, Padre Santo, y dale refrigerio, Señor Jesús, aleluya, a través de estos medios, Padre Santo, aleluya, que puedan estar fortalecidos, que puedan estar llenos, Padre Santo, aleluya, Dios mío, de tu Espíritu, Señor Jesús, aleluya, que es el que nos da la fuerza, que es lo que nos da el poder, Padre Santo, aleluya, para poder nosotros salir en victoria, Padre Santo, en medio de toda necesidad, Señor. Te invitamos, Padre Santo, aleluya, Dios mío, para que seas tú, Padre Santo, aleluya, el refrigerio de cada hermano, de cada hermana, Padre Santo, aleluya, que en sus necesidades, Padre Santo, aquí están siempre, Señor Jesús, aleluya, buscándote, Padre Santo, aleluya, llenándose de ti, Padre. Oh, bendito sea tu nombre, así mismo, Padre Santo, te pedimos, Señor, por aquellos hermanos, Padre Santo, aleluya, Dios mío, que se han conformado, Señor Jesús, a estar, Padre Santo, aleluya, por estos medios, pero que pueden, Padre Santo, aleluya, llegar a las iglesias, Padre, te he pedido, Señor Jesús, por ellos, Padre, que ponga ese sentir, que redargullas, Padre Santo, aleluya, que mejores estar en la casa, Padre Santo, aleluya, donde estamos todos unidos, Padre Santo, aleluya, donde hay un regocijo mucho más elevado, Padre Santo, aleluya, porque sabemos, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, que donde se congregan muchos más, hay más posibilidades, Padre Santo, aleluya, de poderlo, Dios mío,
unir, Señor Jesús, los unos con los otros, Padre Santo, para que ese amor, Señor Jesús, aleluya, permanezca, para que unos con los otros, Padre Santo, los consolemos, los animemos, Padre Santo, aleluya, para poder establecer lazos fuertes, Padre Santo, aleluya, Dios mío, que no se rompan, Padre, para que nos motivemos los unos con los otros para seguir adelante, Señor. Bendito sea tu nombre, pon ese sentir, Señor Jesús, aleluya, de buscar tu casa, Padre Santo, aleluya, de estimar esos atrios, Padre, si sabemos que también estos son medios que los podemos gozar y que los podemos consolar, pero son medios, Padre, mayormente para aquellos, Padre, que no pueden, Señor Jesús, aleluya, llegar a tus atrios, Padre Santo, aleluya, regocijarse juntamente con nuestros hermanos, Padre. Bendícelo, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, y da, Señor Jesús, aleluya, esa libertad para poderlo hacer, Padre Santo, aleluya, Dios mío, porque solamente en tu presencia hay pleno gozo, Padre Santo. Muchas gracias, Señor Jesús, por todas tus bendiciones, Padre Santo. Muchas gracias, Señor Jesús. Así mismo, mis hermanos, Dios me los bendiga. Aquí hay unas peticiones, vamos a hacerlas notorias, mis hermanos. Dice acá nuestra hermana Esbelia García, nos pide que oremos, hermano, por Fabiola, dice Delgado, que está en coma. Bendiciones, dice. Bueno, hermano, aquí está esta necesidad que apremia, ¿verdad? Orémosle al Señor, hermano, clamemos al Señor misericordia, porque sabemos, hermano, que estos momentos difíciles, ya solamente el Señor es el único que puede, hermano, hacer cosas verdaderamente sorprendentes, hermano, sacar de estos apuros, ¿verdad? De estas necesidades tan grandes que se encuentran muchas veces, hermano, nuestras vidas. Así es que oremosle al Señor, oremos por Fabiola Delgado. Padre, Señor Dios Todopoderoso, venimos una vez más, Padre Santo, aleluya, más bien aquí estamos, Señor Jesús, y sabemos que tus oídos, Padre Santo, aleluya, están atentos, Señor Jesús, a nuestros ruegos, y venimos rogándote, venimos uniéndolos, Padre Santo, aleluya, con nuestros hermanos, Padre, que estamos unidos todos, Señor Jesús, en un mismo parecer, en un mismo propósito, Padre Santo, aleluya, en esta madrugada, Señor Jesús, Dios mío, uniéndolos a la petición, Padre Santo, aleluya, que nuestra hermana, Padre Santo, aleluya, Dios mío, nos hace notorio, nuestra hermana Esbelia, Padre Santo, aleluya, te pedimos misericordia, te pedimos, Padre Santo, aleluya, que sea tu gracia, Padre Santo, aleluya, que llegue, Padre Santo, aleluya, a la vida, Señor Jesús, aleluya, de Fabiola, Padre Santo, aleluya, tú que sabes la condición, tú que sabes exactamente, Padre Santo, aleluya, en qué condiciones, Padre Santo, se encuentra, Señor Jesús, nuestra hermana, Padre Santo, te pedimos bendición, Padre Santo, aleluya, que sanes, Padre Santo, aleluya, y que salves, Padre Santo, aleluya, en gran manera, Padre Santo, su vida, Señor, si en tu voluntad, Padre Santo, está, Señor Jesús, pedimos misericordia, Padre Santo, aleluya, Dios mío, y si no fuera así, Padre Santo, te pedimos, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, que sea tu gracia, Padre Santo, aleluya, así como le has dado a aquellos siervos muchos más años de los que ya ellos, Padre Santo, iban a tener, Señor Jesús, pedimos misericordia, Padre Santo, aleluya, que la levantes, Padre Santo, aleluya, ese estado, de ese lugar, Padre Santo, aleluya, donde se encuentra, Señor Jesús, en esa necesidad, Padre Santo, aleluya, premiante, Señor, extiende tu mano de misericordia, Padre Santo, aleluya, y sana con el poder, Padre Santo, aleluya, que emana de ti, Señor. Oh, Padre Santo, Dios Todopoderoso, creemos, Señor Jesús, aleluya, que tú lo puedes hacer, Padre. Creemos, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, que para ti nada es imposible, Señor. Pedimos misericordia, Padre Santo, aleluya, Dios mío, por nuestra hermana, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, levántala, Padre, para testimonio, Señor Jesús, de tu pueblo y de tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos todo, mi Dios, y gracias, Cristo,
por lo que estás haciendo, Señor. Muchas gracias, muchas gracias. Asimismo, mis hermanos, dice nuestro hermano Andrés Rivera, está enviando una petición acá y nos dice que nuestro Señor Jesús les bendiga. Amados hermanos y amadas hermanas, pido sus oraciones por nuestra hermana Ana Avi, servidora, dice, del Ministerio Infantil del día viernes. Su mamá, dice, partió a la presencia de nuestro Señor Jesús, nuestra hermana Irma Prudenciano. Les pido también oraciones por toda su familia. Bueno, hermanos, pues aquí está esta otra necesidad, nuestra petición, ¿verdad?, que nuestro hermano está haciendo por nuestra hermana Abby, ¿verdad?, que su mamá ha pasado a la presencia, dice, del Señor, ¿verdad?, y que oremos, ¿verdad?, por su familia. Así es que vamos, hermano, a unirlos, ¿verdad?, a esta necesidad, ¿verdad?, pidiendo fortaleza, pidiendo, hermano, que ponga todos los medios el Señor para que esta necesidad, ¿verdad?, venga, hermano, a hacer una bendición a lo postrer, ¿verdad?, que pueda haber, como dicen, fruto, ¿verdad?, de su partida, hermano, que hayan conversiones, que hayan bendiciones, aleluya. Sabemos que Dios trabaja de una y de muchas maneras. Padre, Señor Dios Todopoderoso, venimos, Padre Santo, aleluya, pidiéndote, Señor Jesús, aleluya, bendición, Padre Santo, aleluya, y que fortalezcas, Padre Santo, aleluya, Dios mío, a nuestra hermana Abby, Padre Santo, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, te lo venimos pidiendo todo, Padre Santo, porque tú que conoces las cosas, tú que conoces, Padre Santo, aleluya, por dónde están pasando, porque sabemos, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, qué necesidad y qué dolor, Padre Santo, aleluya, se siente, Señor Jesús, de las partidas, Padre Santo, aleluya, de nuestros seres queridos, Padre Santo, cuando nos dejan, Señor Jesús, aleluya, que ya no los vamos a tener con nosotros, Señor. Sabemos el vacío, Padre Santo, aleluya, que queda, Señor. Por lo tanto, te pedimos, Señor Jesús, aleluya, misericordia, que seas tú el confortando, Padre Santo, aleluya, la vida, Padre Santo, aleluya, Dios mío, de tu hija, Padre Santo, aleluya, Abby, Señor, bendícela, Padre Santo, aleluya, con bendiciones del cielo, Padre Santo, y confórtala, Señor Jesús, como solamente tú lo puedes hacer, Padre Santo, tú, Padre, aleluya, que todo lo puedes, Señor, en tus manos, Padre Santo, aleluya, la encomendamos, Señor Jesús, fortalece todo su ser, Padre Santo, aleluya, para testimonio y para bendición de su familia, Padre Santo, aleluya, te lo pedimos todo, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, bendice esta familia, Padre, bendícela de una manera especial, Señor Jesús, oh Padre, obra, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, en sus vidas, en sus corazones, Señor Jesús, que esta partida, Padre Santo, aleluya, de su ser querido, Señor Jesús, aleluya, les haga reflexionar en la vida, Padre Santo, frágil, Señor Jesús, que ahora somos y mañana, Padre Santo, aleluya, Dios mío, ya no estamos, Padre Santo, aleluya, en esta vida, Señor Jesús, aleluya, oh Santo, aleluya, te pedimos, Señor Jesús, que bendiga esta familia de una manera especial, Padre Santo, aleluya, y que todo, Señor Jesús, aleluya, tú seas el que estés obrando y confortando y poniendo los medios, Padre Santo, aleluya, para que esta familia, Señor Jesús, sea bendecida de una manera especial, Padre Santo, aleluya, por medio de esta ida, Padre Santo, aleluya, de este ser querido, Padre Santo, aleluya, que ha estado entre nosotros, Señor, bendice, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Padre Santo, aleluya. Muchas gracias, muchas gracias. Asimismo, mis hermanos, está pidiendo nuestra hermana Roxana. Dice, bendiciones, pido oración por liberación y salvación de mi familia. Me imagino que dice, porque pues no aquí mi celular no se ve bien, hermano, exactamente. Salvación por mi familia, que obre un milagro, dice, en,
en nosotros, en el nombre del Señor Jesús. Bueno, hermano, vamos a hacer esta oración, hermano, por liberación y salvación de su familia, de nuestra hermana Rosana. Padre, Señor Dios Todopoderoso, te encomendamos, Padre Santo, aleluya, esta petición, Padre, aleluya, que viene comunicando, Señor Jesús, aleluya, nuestra hermana Roxana, Señor Jesús, en esta hora, Padre. Oh Dios Todopoderoso, clamamos, Padre, aleluya, por liberación, por salvación, Padre Santo, aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Llega a las vidas, Padre Santo, aleluya, a los corazones, Señor Jesús, de la familia, Padre Santo, aleluya, de nuestra hermana, Padre. Oh, tú que todo lo puedes, Señor, para ti no hay cosa difícil, mi Dios, aleluya. Creemos, Padre Santo, aleluya, que lo puedes hacer. Nosotros mismos somos testimonios, Padre Santo, aleluya, de ese poder sobrenatural, Padre Santo, con el cual haces posible todas las cosas, todo aquello que es imposible para el hombre, no para ti, mi Dios, aleluya, te pedimos misericordia, Padre Santo, aleluya, Dios mío, y que seas tú obrando en cada vida, poniendo ese sentir, Señor Jesús, que debe de haber, Padre Santo, en cada uno, Señor, de nosotros, de sentir esa necesidad, Padre Santo, aleluya, de abrirte nuestro corazón, para que tú, Padre Santo, aleluya, lo tomes, para que tú hagas, Padre Santo, aleluya, Dios mío, resplandecer tu rostro, Padre, a favor nuestro, Señor. Te pedimos, aleluya, Dios mío, por la familia de nuestra hermana, Padre Santo, aleluya, por liberación, que sean sueltas, Padre Santo, que se revienten las cadenas opresoras, Padre Santo, aleluya, Dios mío. Oh, Padre, todo aquello, Señor Jesús, que no deja, Padre Santo, aleluya, Dios mío, que se acerquen a ti, Padre Santo, quita los impedimentos, mi Dios, aleluya, y obra maravillas, Padre Santo, aleluya, Dios mío, en esta familia, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, Dios mío, conforta y bendice de una manera especial a nuestra hermana, Padre, para testimonio y para que le sirva de salvamento, Padre, aleluya, aún a su propia familia, Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos todo, mi Dios, muchas gracias, asimismo, mis hermanos, hay una petición acá de nuestra hermana Erlín Anariba, dice, número 2, dice, no sé qué signifique, vea, Erlín, pido oración, dice, por Julio, por salvación y liberación de idolatría, dice, bendiciones. Bueno, hermano, pues pidamos, hermano, esta petición por Julio, vea, que envía nuestra hermana Erlín, vea, por liberación, dice, vea, para que el Señor lo salve, vea, y lo aparte, dice, de la idolatría que tiene. Padre, en tus manos, Padre Santo, aleluya, encomendamos, mi Dios, Dios Todopoderoso, aleluya, la petición, Padre, aleluya, que trae, Señor Jesús, nuestra hermana Erlín, Señor Jesús, para que tú la bendigas, Padre Santo, aleluya, de una manera a ella, Padre Santo, aleluya, y que su oración, Padre Santo, aleluya, Dios mío, sea escuchada, Padre Santo, aleluya, sea oída, Señor Jesús, aleluya. Oh, Santo, atiende la petición, Padre, porque a ti clamamos, Señor Jesús, al que todo lo puede, al único, Padre Santo, aleluya, que hace cosas sobrenaturales, que hace, Padre Santo, prodigios, Señor Jesús, aleluya. Ten misericordia y da, Padre Santo, aleluya, salvamento, salva, Padre Santo, aleluya, Dios mío, la vida, Padre Santo, aleluya, de Julio, Señor, sálvala, Padre Santo, aleluya, por tu misericordia. Oh, solamente tú lo puedes hacer, Señor, tú que conoces su condición, tú que conoces, Padre Santo, aleluya, su vida, Señor, todos los impedimentos, toda idolatría, Padre Santo, aleluya, apártala en el nombre de Jesús, aleluya, hazte presente, hazte darte a conocer, Padre Santo, aleluya, en la vida de Julio, para que te conozca, Padre Santo, aleluya,
para que pueda, Señor Jesús, aleluya, quitársele toda venda, Padre Santo, aleluya, Dios mío, oh, de idolatría, Padre Santo, aleluya, en el nombre poderoso, oh, Santo, sálvalo, Señor Jesús, aleluya, pedimos misericordia por él, Señor Jesús, que abra los ojos, Señor Jesús, aleluya, para que te conozcan, Padre, que tú, Señor Jesús, aleluya, eres único, Padre, y más grande que los cielos, Señor Jesús, aleluya, que te has puesto nombre, Señor Jesús, aleluya, bendiciéndolo, Señor Jesús, dándolo mantenimiento, dándolo toda clase de bendición, Señor Jesús, aún sin conocerte, Padre. Muchas gracias te pedimos, Señor Jesús, Dios mío, que bendiga a nuestra hermana, Padre Santo, aleluya, por te sentir, tener ese sentir de orar, Padre Santo, aleluya, Dios mío, oh Padre, aleluya, por su amado Señor Jesús Julio, bendícelo, Padre Santo, aleluya, en gran manera, en el nombre de Jesús te lo pedimos todo, mi Dios, muchas gracias, así nuestra hermana Gloria, hermanos, dice gracias a Dios, mi sanador y redentor, pues mis reportes acerca del hígado son mejorables, mejorables, dice, ¿verdad? Reporte acerca del hígado son mejorables, les doy gloria y honra a mi Señor, gracias por sus oraciones. Bueno, hermano, nuestra hermanita Gloria está mandando una acción de gracias, ¿verdad? Para que le demos gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Y está dando gracias a, ¿verdad? Al pueblo, hermano, que está, ha orado por esta necesidad. Y nos da buenas noticias, ¿verdad? Que ya los resultados son mucho más favorables, hermano, por nuestra hermana. Así es que bendiciones a nuestra hermana, ¿verdad? También asimismo, nuestra hermana dice, amén. Bueno, hermano, pues orémosle, mis hermanos. Démosle gracias al Señor, ¿verdad? Porque el Señor está haciendo la obra en nuestra hermana, ¿verdad? Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús, aleluya, Señor nuestro, por tus bendiciones, Padre Santo, aleluya, por tus favores, Padre, aún inmerecido muchas veces, Padre, creemos, Señor Jesús, porque sabemos, Padre Santo, aleluya, que muchas veces aún te seguimos siendo infieles, Padre, pero tú sigues siendo fiel, Señor Jesús. Aleluya, Dios mío, y creemos, Padre Santo, que aún los perdonas, Padre Santo, y que los perdonas, Señor Jesús, aleluya, porque tu amor es grande, no queriendo que perezcamos, Señor Jesús, aleluya, todo lo contrario, nos perdonas para que dejemos nosotros, Señor Jesús, de vivir, Padre Santo, aleluya, Dios mío, en nuestra manera de vivir, Señor Jesús, sino que los acerquemos día tras día, Padre Santo, aleluya, que los apartemos de todo lo que a ti no te agrada, Señor. Gracias, bendito Salvador, te damos las gracias por lo que estás haciendo, Padre Santo, aleluya, en la vida, Padre Santo, aleluya, de nuestra hermana Gloria, Señor. Bendito sea tu nombre, gracias te damos, amado Salvador, aleluya, Dios mío, porque está, Señor Jesús, aleluya, haciendo la obra en la vida, Padre Santo, aleluya, refrigerando a tu hija, Padre Santo, aleluya, dándole, Padre Santo, aleluya, esa sanidad que es tan importante, Padre Santo, aleluya, para nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, aleluya, te agradecemos, mi Dios, muchas gracias y paga cada uno, Padre Santo, aleluya, Dios mío, por sus oraciones, Señor Jesús, aleluya, por el clamor que hacemos, Padre Santo, aleluya, Dios mío, por las necesidades, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, en el nombre de Jesús te lo pedimos todo, mi Dios, muchas gracias, también, hermano, hermana, dice hermana Irma Prudenciano, recaudación de fondos para gastos funerales, dice, habrá venta de comida, bueno, está poniendo este anuncio, yo creo que cada uno de nosotros a lo mejor lo tiene allí en su celular, mis hermanos, ¿verdad? Está poniendo este anuncio nuestro hermano, ¿verdad? De que va a haber que esta oportunidad, ¿verdad? Habrá esta bendición, mis hermanos, de que podamos nosotros colaborar,
dice nuestro hermano, para el funeral, mis hermanos, ¿verdad? Para los gastos que se han de estar haciendo, ¿verdad? Para nuestra hermana Irma, hermano, verdaderamente de que debemos de hacerlos partícipes, mis hermanos, colaboremos, ¿verdad? Aprendamos a ser dadivosos, mis hermanos, ¿verdad? Esto es así, bendiciéndote, bendeciré, ¿verdad? Nosotros lo que sembramos, lo que cosechamos, ¿verdad? Creemos, hermano, de que ahora decimos por alguien más y mañana va a ser por nosotros, mis hermanos. Así es que hagámoslo con todo el corazón, vea conforme a lo que podemos hacer, hermano. Vea, Dios me los bendiga, ¿verdad? Y así mismo, mis hermanos, vamos a dar lugar a nuestro hermano que va a continuar con las alabanzas en esta hora. Bendiciones, mis hermanos.